los 750 euros. Que se tomen ellos el chocolate con churros que quieran luego. Pero que paguen la mitad de esos impuestos. Esto no nos lo hemos inventado en Villanueva de la Serena. No me lo he inventado yo. Hay ayuntamientos que lo aplican en España. En Extremadura hay ayuntamientos. Es lo que se llama la tasa social. Si les bajamos las pensiones, pues se les congela. Y les subimos los impuestos. Salvo que tengan la suerte de tener unos hijos o hijas que puedan ayudarla, lo pasan francamente mal. Si los mayores no necesitan chocolatadas, como he dicho antes, ni calderetas, los mayores lo que necesitan es tener la garantía de que si necesita ser ingresado en un centro para mayores, van a tener una plaza. Parece razonable que después de haber gastado